estábamos en el tema de los impuestos y antes de ir al corte estábamos mencionando que hay países donde las personas tienen un impuesto del 80% de lo que es sus ingresos. Entonces se quedan con un 20% con el cual pues ellos ya no tienen que pagar lo que nosotros sí tenemos que pagar, que son servicios de salud, escuelas, algunas cosas como son los centros de diversión o de recreo. Los niños pueden ir a tomar, no sé, actividades deportivas de muy buena calidad. De hecho, los países que están así pues tienen los mejores deportistas. ¿Por qué? Pues porque sus centros de ejercicio, como un club o como un centro deportivo, tienen los mejores entrenadores, o sea, las mejores instalaciones, ¿no? Nosotros a todo le invertimos, todo lo pagamos por aparte y nos sale muy caro. Date cuenta, en los Juegos Olímpicos, ¿quién gana más medallas? Los países que realmente sus gobiernos invierten, aunado a una disciplina, es como pueden llegar a esos logros. Aquí en México, desafortunadamamente, esfuerzos individuales para que la gente pueda llegar a esos puntos, mientras que en otros lados es lo colectivo. No, y las escuelas, ¿en cuánto está una escuela promedio normal de primaria? Uh-huh. Y ya no te vayas a la secundaria y no llegues a la universidad. A la universidad, cuidado. Y allá el problema para entrar a la universidad simplemente es que tengas el nivel académico. Y porque aplicas a las universidades y entras por beca porque tienes la capacidad para estar allá adentro. Así es. O te pongo otro ejemplo: el caso del desempleo en países de primer mundo. Los seguros. Aquí en México se está haciendo el esfuerzo, pero realmente ese esfuerzo por dar un seguro de desempleados, ¿cuánto nos está costando? ¿Cuánto se está gastando y cuánto se está endeudando el gobierno? Uh-huh. No podemos caer en un abuso de ese tipo de prestación social, porque entonces vamos a caer en un déficit tremendo. Y lo que pasa también con las pensiones, ¿no? Con los sistemas de pensiones que nosotros no tenemos bien organizado, que no son como son en otros países donde la gente ahorra. Durante toda su vida va ingresando dinero de su propia voluntad. De su bolsa, para tener una vejez más digna, más decorosa. La que quiera. Uh-huh. Ellos deciden qué es lo que van a querer ahorrar y cuánto y cómo lo van a distribuir a lo largo de su vida. Nosotros, porque te lo quitan, pero de otra manera nunca lo harías. Claro, y cuando te lo quitan, lo ves reflejado ahí, hasta te molesta, hasta te duele. Pero por dos cuestiones. La primera, no tenemos la educación de hacerlo. Y la segunda, nadie nos ha explicado efectivamente para qué se utiliza. Y es que en tema de finanzas yo creo que somos de las personas, de los países que tenemos la mayor ignorancia, el mayor nivel de ignorancia, y no sabemos manejar el dinero. Por eso este tipo de reformas, este tipo de impuestos y de sistemas nos duelen tanto, porque nosotros lo que queremos es el dinero en la mano. Así es, para poder para comprar gastarlo. Cualquier tontería rápido, sin pensar en cosas futuras, sin pensar en posibles problemas que podrían aparecer en nuestras vidas. Porque inclusive yo recuerdo que alguna vez que platicaba con alguien de los Afores me decía que es uno de los lugares donde mejor puedes invertir. Okay. Donde tienen mejores tasas de rendimiento y donde está más segura la inversión. Fíjate. Y la gente prefiere invertir en sistemas que les venden algunas empresas de seguros y que muchas veces está en duda la cantidad de dinero que realmente pueden ganar, que lo que puede ser en un Afore que está completamente seguro y guardado. Así perfectamente. Es. Mira, por eso es que este tipo de programas sirven mucho, y ojalá la gente que lo vea lo pueda difundir con sus amigos y Ajá. conocidos, para que les informen, para que sepan en qué van a gastar su dinero, porque al final del día, mientras tengamos una juventud y podamos seguir obteniendo dinero, no pasa nada. Pero en el momento que desafortunadamente por alguna cuestión ya no puedas trabajar o ya no tengas la cantidad de ingreso como lo venías teniendo, es ahí donde realmente lo vas a sentir. Sí, y donde sí. va a repercutir. Y te vas a sentir verdaderamente desesperado, pero ya no va a haber tiempo, el tiempo ya no regresa. Ahorita no tienes perdona. El tiempo para poder hacer muchas cosas y pensar bien qué es lo que te conviene. Creo que una de las grandes preguntas también que nos han hecho es el tema de la gasolina, ¿no? El tema de la gasolina a todo el mundo le suena de terror cada vez que dicen subió el precio de la gasolina. Así es, los llamados gasolinazos que se están dando mes con mes. Al respecto, este año va a subir 9 centavos la gasolina premium y 11 9 centavos la gasolina magna y 11 centavos la premium y el diésel. ¿A qué obedece todo esto? Que en años pasados había un subsidio por parte del gobierno. El gobierno subsidiaba la gasolina, por eso es que la gasolina la teníamos más barata que incluso otros países. En México hay petróleo, pero no hay refinerías. Entonces el petróleo se extrae, se manda a otro país, refinan, nos mandan la gasolina. Entonces es un precio realmente alto. Encarece muchísimo el precio, sí, claro. Alto. Pero ahí va un poco de conciencia. Ahorita ya hay una, ya podemos utilizar bicicletas. Afortunadamente los gobiernos ya están utilizando, mejorando el transporte, sí. Confinando carriles exclusivos para las bicicletas, en donde pues evidentemente mucha gente ya lo está utilizando como su transporte. Date cuenta, vuelvo a lo mismo, países de Europa.
Sí. Tú ves una cantidad de bicicletas impresionante. Por donde tú voltees, ves a bicicletas. Y hay un respeto al peatón. Aquí en México no lo tenemos. Encarecemos el producto y no tenemos un respeto. Vuelvo a lo mismo. Necesitamos mucha educación, mucha cultura y mucha conciencia para efectivamente ir cubriendo todo este tipo de omisiones. Como lo mencionas, la gasolina sí está más cara. Y lo va a seguir siendo todo este año. Ya escuchamos por ahí al secretario de Hacienda que menciona que en el 2015 acaban los gasolinazos. Esperemos que sea cierto y que a la par de todo ese aparato ya el siguiente año podamos estabilizar al menos el precio, que sería bien importante. Sí, porque en este momento lo que pasa es que muchas personas dicen, es que eso nunca se va a detener. Mientras no se alcance el nivel, no se puede detener. Claro. Ahora, ahí estaría otra parte de lo que sería la reforma energética. Así es. Que para eso se hizo también, buscando de alguna manera que se pueda invertir en lo que son esos procesos de refinación y que ya no se tenga que mandar la gasolina a ser procesada a otro país y podamos abaratar esos costos. Pero la gente quisiera que el día de hoy llegue y la gasolina sea más barata solo imposible. Porque se autorizó una reforma. No podríamos hacerlo. No podríamos hacerlo jamás. Las cosas son a través de un proceso. Si no existe ese proceso, no se pueden dar esa es la realidad. Sí, no, por ejemplo, yo escuchaba esa noticia de que ahora hay la Marina va a poder empezar a hacer barcos para Pemex ir apoyando, pero toma demasiado tiempo. ¿Cuánto toma hacer un barco? Y aparte ahorita ellos van a empezar con cosas muy pequeñas para que Pemex pueda tener el apoyo de toda la infraestructura, de una plataforma, de todos estos elementos que se requieren para una perforación profunda. Son cosas carísimas. Sí, y es un proceso, volvemos a lo mismo, es un proceso que inmediatamente no se va a dar, pero es bueno ya haberlo iniciado. Claro. De alguna forma ya es interesante que exista la voluntad de querer hacerlo. Ahora pensemos en realizarlo y en que se lleve a lo mejor y que cada vez sea un crecimiento constante. Claro, porque son años, muchos años de rezago, que lamentablemente fueron estas transiciones de gobiernos, no es que estamos en contra, y sigue habiendo tantos grupos que están en contra de los cambios, pero no vamos a ver nada si no nos abrimos como personas a la posibilidad. Claro. No, siempre hay que escuchar cuáles son los posibles beneficios, como ahorita decir, bueno, ¿qué voy a obtener yo si me doy de alta? Si yo soy, por ejemplo, lo que tú decías, tengo una papelería y nunca me, o sea, tengo un pequeño local y nunca me he dado de alta. ¿Qué gano si lo hago? Mira, al respecto con esta reforma, anteriormente existía un régimen que se llamaba intermedio y otro que se llamaba repeco, régimen de pequeños contribuyentes, que era donde la gran mayoría de las personas de ingresos no superiores a 1 millón, 2 millones, era donde se estacionaban de alguna forma. Y digo se estacionaban porque pagaban cuotas fijas, se prestó mucho para elevación de impuestos, muchas personas que ganaban mucho más. Se iban por un régimen donde pagaran una cuota fija, donde no pagaran tanto, etcétera. Esta reforma quita dos leyes, que es la ley del IETU y la ley del IDE, que es la de impuesto empresarial a tasa única y la de depósitos en efectivo. Y aparejado crea un nuevo sistema que se llama RIF, que es el régimen de incorporación fiscal. Las personas que estaban en régimen intermedio y régimen de repeco se van al RIF. Ojo. Las personas físicas de actividad empresarial que su actividad no requiere un título profesional, es decir, un doctor, un abogado, un contador, no podría estar en el RIF. ¿Quiénes pueden estar? Las personas que tienen una papelería, una tienda, un lavado de coches, etcétera. Todo ese tipo de economía puede mudarse al RIF y de ahí empezar a tributar y ponerse ya en regla. ¿Qué beneficios tiene? Muchísimos. El primero de ellos, el primer año no pagan ISR, impuestos sobre la renta, y no pagan IVA en sus operaciones. Paulatino, el primer año 100%, el segundo año 90%, 80%, 70%, hasta dentro de 10 años empezarían a pagar realmente los impuestos que corresponden. Es decir, la autoridad nos está dando 10 años para acomodarnos en ese régimen y poder empezar a organizar nuestras finanzas. A la par, en la página de internet puede accesar a la página del SAT y ahí dice mis cuentas. Es un sistema muy bondadoso y muy fácil de utilizar, en el cual tú puedes empezar a subir tus gastos, tus ingresos y sacar realmente tu ganancia. Que eso también va a ser muy bueno, porque la gente dice, bueno, de repente no sé cuánto gano. Sí, el dinero se está moviendo y voy saliendo, pero es efectivamente cuánto ganas, o estás perdiendo, o estás ganando. Aterrízalo. Y precisamente este sistema de incorporación fiscal va a ayudar a que la gente pueda organizar sus finanzas personales.
Ahora, me parece bien, pero también me parece que hay personas que desconocen el uso de las páginas todavía de internet. Así es. De que podrían estar en este sistema, pero que ni siquiera accesan una computadora. Así es, y en muchos lugares no existen. Y la autoridad previó que en esos lugares donde no exista podrán seguir llevando su contabilidad como lo siguen haciendo. Pero las personas que sí tienen acceso a un internet y que tienen acceso pueden facilitar su tarea. Entonces, de alguna forma, sí sería bueno que las personas que nos están viendo y tienen la obligación de inscribirse además a partir del 1 de abril. Ya estamos muy próximos, ya tenemos prácticamente un mes para que nos asesoren, nos orientemos y a partir del 1 de abril empecemos a funcionar. Ya no existe, ya no podemos expedir facturas en papel, ahora son certificados digitales y las empresas o pequeñas empresas o pequeños negocios ya pueden facturar, que algunas veces era lo que los limitaba para vender a grandes empresas. Decíamos, es que no doy factura. Bueno, a través del RIF puedes dar factura y puedes ya vender a empresas más grandes y vender tus productos a más personas. Eso es muy bueno porque te está abriendo una posibilidad que en otros tiempos no había, porque o entrabas en un régimen que ya te empezaba a implicar muchas responsabilidades y que entonces tu ganancia se iba ahí. Así es. Y por eso mucha gente dice, bueno, pues no, porque entonces voy a perder lo Se poco que quedaba ahí, gano. ya no evolucionaba el negocio. Al día de hoy podemos evolucionar a través de ese sistema del RIF. Entonces, tienen un mes todavía para que se pongan al corriente, acudan a sus oficinas del SAT y puedan de alguna forma pues preguntar cómo Claro. le pueden hacer. No hay que preguntar, no los va a comprometer a nada, simplemente a que Absolutamente. ustedes estén informados y sepan cómo y qué deben de decidir en el momento que eso sea para ustedes. Vamos a ir un corte y regresamos con una parte muy interesante de estas dudas de qué me conviene y qué no me conviene hacer con la reforma fiscal.